noche, vecinos, vecinas, amigos y amigas. Nos encontramos un año más en La Matalena y desde la Asociación de Vecinos de nuestro pueblo queremos compartir con vosotros, como en otras ocasiones, aunque de una manera un poco diferente, la noche de San Juan, esa noche mágica que nosotros año tras año intentamos compartir con todos vosotros. Nos gustaría que este año cada uno de vosotros, desde el ámbito en el que os encontréis, podáis compartir con nosotros este día y podáis pedir aquellos deseos y aquellos sueños que vosotros queráis que se os hagan realidad. Queremos agradecer siempre la labor y el desinterés que han prestado la gente que colabora con nosotros año tras año, que ha seguido este año con nosotros, entre ellos destacar la presencia de nuestro querido amigo Nacho, nuestro mago, también de Nati, Natividad Guerrero, y también, por supuesto, de la Asociación Malavalli, al igual que contamos también con nuestra señora Amalia, entrañable, y agradecer también, como no, a nuestro cámara, Álvaro, que ha prestado este año su apoyo para que esto pueda realizarse. Lo dicho, que disfrutéis tanto como estamos disfrutando nosotros y esperamos el año que viene contar con vuestra presencia como siempre ha pasado. Un saludito para toda esa gente de La Magdalena, que nos acordamos de todos vosotros y vosotras. Una pena no estar este año con vosotros y vosotras y esperamos asistir a la próxima edición, como siempre. Oh. ¡Hasta pronto! Hola, vecinos de La Magdalena. Somos la CIR Levante y es una pena este año no acompañaros en la noche de San Juan. Si Dios quiere, nos vemos el año que viene. Un saludo.
Muy buenas noches, espero que estéis disfrutando muchísimo de esta noche de San Juan. Espero que sobre todo estéis con la cabeza muy abierta y deseando sentir la magia. Yo vengo aquí y estoy con el Manilla, una de las esculturas más mágicas que podéis ver cerca de la Magdalena. Y quiero, de alguna manera, mi idea era intentar jugar con algo que siempre nos tiene a todos la cabeza loca, que era la idea del dinero. El problema es que todos sabemos qué acaba ocurriendo, que deja demasiado locas las cabezas. Entonces, quiero que volvamos un poquito todos a ser niños, y para ser niños, qué mejor manera que aprender de ellos. Así que, por favor, Marta, ¿puedes venir conmigo? Ven aquí. Aquí. ¡Choca! Mira, Marta, yo he traído aquí unos aros muy grandes. Seguro que los conoces, seguro que has visto a más magos con ellos. Sí. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser jugar. Bueno, ya sabes cuál. Todo el mundo acaba conociendo el secreto de estos aros, ¿verdad? Supongo que en casa lo sabéis, supongo que tú lo sabes. Y es que esto yo lo que tengo que hacer es intentar unirlos, y es que tiene un agujero. ¿Un agujero? ¿No lo ves? Mira, aquí hay un agujero enorme, Marta. Te cabe el brazo y todo, ¿no? Ahí, fenomenal. Y no solo tenemos eso, sino que te voy a pedir, por favor, que compruebes que de verdad, aquí, que de verdad compruebes que acaban siendo unos aros sólidos. Que hay veces que están unidos, pero con un poquito de cariño, lo que podemos conseguir es que, mira, sopla, se desune. Cógelos, compruébalos, y mira a ver que de verdad son una pieza sólida de metal, y que da igual donde los golpes, que sería imposible que se unan, ¿verdad? Sí. Mira, Marta, lo que te voy a pedir es que hagas tú la magia, si es posible, y te voy a pedir que le des golpes a esto. Así como yo haría, mira, entonces, una, dos y tres, pero tienes que hacerlo fuerte, ¿vale? Y con mucho arte. Vale. Mira, Marta, hazlo, prueba. Una, dos, y a la de... Cuidado, Marta, esa es mi mano, que esto duele. Que esto duele, que esto es metal. Dale, Marta. Una, dos, y a la de... ¡Tres! ¿Qué has hecho, Marta? Sí que es verdad que no sé si empecéis a sentir la magia, pero hay veces que esto puede, mira, suelta, transmitirse. Y pues son un golpe...
ocurre. Pero Marta, ya que nos ponemos a jugar con magia y nos ponemos a jugar con imposibles, ¿por qué no seguimos jugando con esto? ¿Podremos meter estos dentro de estos? No sé. Esto es cuestión de creer, ¿eh? Mira. Una, ¿tú crees? Sí, yo creo. ¿Seguro? Una, dos, ¿ya la ve? Sí que se ha metido. Sí, sí, pero mira, ¿lo intentamos también con este? Sí. Ya sería una locura que se metan ahí todos. Esto parece casi un columpio. Mira, vamos a intentarlo. Una, dos, ya la de Marta, tú nos dices si se mete o no, ¿eh? Si no se mete es que no creemos. Una, dos y... No se ha metido. No hemos creído. ¿Tú crees que podríamos hacerlo con más fuerza? Sí. Pues tenemos que creer con más fuerza. Mira, una, dos, ya la de... Es que siempre acaba siendo posible si creemos. Pero claro, igual que tenemos un hechizo, hay muchos hechizos que no son para siempre. Entonces mira, Marta, sopla fuerte. Más fuerte. Sin escupirme. Ay, gracias, Marta. Y ahí sí que sí es posible lo inexplicable. Pero si podemos hacer eso con esto, vamos a ver si podemos hacerlo con varios de golpe. Estira tu brazo. Mira, Marta, intenta separarlo, que resulta que acaba siendo imposible. Todo el mundo ya sé lo que estáis pensando en casa, y es que no queréis creer en la magia de la inocencia, que ocurre mucho. Y entonces, para que veas que son todo aros completos con su agujerito, quiero que tú elijas, Marta, dónde va a estar el agujero mágico para que puedan penetrar. Dime un punto, de este, dime un punto. Donde tú señales. Sí, tú eliges. Tienes que imaginártelo, ahí. Quieres que se unan exactamente por ahí, ¿verdad? Sí. Donde estoy marcando, no otro sitio. Pues vamos a intentarlo ahí, que efectivamente se vea. A la de una, a la de dos y a la de tres. Pues sí. Sí, ahí sí que sí. Siempre se piensa lo mismo, y es que hay como alguna especie de parte blanda para que esto sea posible. Y es que hay veces que efectivamente lo es. Yo se acaban dando ya circunstancias en las que yo no entiendo qué acaba ocurriendo. Y es que hay veces, Marta, que la magia pasa cuando menos te lo esperas. Sí. Y ya no sé qué explicar, eso para ti choca, Marta. Un aplauso para ella y muchas gracias por acompañarme y dejarme tu mano. Bueno, algunos ya me conocéis. No me imaginaba una noche de San Juan sin vosotros. Estos meses han sido muy difíciles para todos, pero aquí estamos poniéndole luz, fuego, a quemar toda la mala energía que nos ha quedado, porque también hemos aprendido cosas positivas y a sacar la luz, lo bueno, la energía, el fuego, la vida, el renacer y que se cohesionen nuestros puntos de luz juntos. Porque no me imaginaba San Juan sin vosotros y he hecho lo posible por estar aquí de la manera que me han permitido y pronto presencial, en cuanto nos deje. Thank you.
Muy buenas noches. Espero que sigáis disfrutando muchísimo de todo lo que estamos haciendo y todo lo que se está desviviendo de alguna manera el pueblo de la Magdalena. Estamos en la ermita de la Magdalena, uno de sus sitios, pues, que más cariño se le acaban cogiendo. La pena de todos estos sitios, muchas veces, es que nos olvidamos. Sí que es verdad que gracias al efecto de las redes sociales podemos estar todos muchos más conectados. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no acaba siendo un problema, pero quien más público es capaz de coger es quien más está en nuestras mentes, es quien más recordamos y son las personas en las que más acabamos preocupándonos. Esto lo que acaba haciendo es que todas las zonas rurales, todas esas zonas que no son capaces de acoger tanto público, pero que también hay personas dignas, que al fin y al cabo luchan porque no se olviden todas las tradiciones que hay, que al fin y al cabo son nuestras tradiciones, que son las tradiciones que tenemos a nuestros lados, sigan vivas. Cada vez hay mucho más abandono por parte de los ayuntamientos y cada vez se ven más desesperados para ir regalando y ofreciendo una parte de lo que es suyo a todo el mundo. Es por eso que una noche como esta me parece tan tan especial, porque igual que en la noche de San Juan recordamos a los que se han ido, quiero que también recordemos y nos acordemos y luchemos por todos los que están con nosotros y también tienen sus luchas diarias y también se esfuerzan porque lo que también es nuestro siga existiendo. No quiero meteros mucho la turra que se dice, sino lo que quiero intentar es meterme en vuestras cabecitas, un poco. Tranquilos, no os preocupéis, si habéis hecho algo que no debíais, no lo voy a desvelar aquí, sino que vamos a jugar a un pequeño juego. Lo que vamos a hacer, ya que os estoy diciendo que nos acordemos de zonas como esta, voy a poner alrededor de mi cabeza 12 zonas, 12 lugares previos de la Magdalena. Lo que os voy a pedir va a ser que escojáis un número entre el 5 y el 15. Podréis ver que en la parte de arriba van a haber dos pasos y una zona de inicio. En esa zona de inicio será donde empezaréis a contar. Y contaréis un paso, dos pasos y ya empezaréis con las imágenes, como si estuvieseis dando un paseo por la Magdalena. Así que espero que ya tengáis pensado ese número entre el 5 y el 15 y que empecemos a contar. Si, por ejemplo, habéis cogido el 9, estaríamos haciendo un paso, dos pasos, 3, 4, 5, 6 y estaríamos dando todo un paseo. Así que os voy a pedir que por favor contéis. Ahí estaría. Fenomenal. Y lo que os voy a pedir va a ser que ahora mismo estaréis parados en una de todas las imágenes que hay puestas, propias de la Magdalena. Quiero que volváis a contar el mismo número, pero en el sentido contrario. Es decir, si habéis ido en este sentido, lo que quiero es que ahora contéis ese mismo número así, pero sabiendo que ya toda esta zona se ha eliminado. Es decir, que si estáis aquí, sería 1, 2, 3, y así hasta el número que hayáis pensado. Fenomenal. No sé si adivinar ya, lo que sí vamos a ir descartando un poquito. Yo creo que no estaríais en el Olivo Centenario, estoy seguro. También estoy seguro que no estáis cerca de la Torre del Moro. La vamos descartando. La Ermita de la Magdalena sería muy obvio que estuvieseis, porque al fin y al cabo me he puesto aquí y sugestionaros de esa manera me parecería algo demasiado fácil y seguro que los espectadores que nos ven van un paso más allá. Y seguramente no estéis en Peñas Blancas. Sí, vale. Creo que me estoy acercando, espero que todo vaya bien. Y lo que os voy a pedir es que ahora contéis cuatro lugares, es decir, que deis cuatro pasos desde el sitio en el que estáis. ¿Lo tenéis? Seguramente ahora estéis pensando en un sitio. Un sitio súper icónico, seguro. De hecho, mira, lo que voy a hacer va a ser con la tiza. Ahí. Vamos allá. Tendréis uno pensado, ¿verdad? Sí. Los vamos a descartar todos y efectivamente yo creo que estáis en el molino de la tía Jarapa. No sé si creeréis vosotros en el destino, pero es que además es un molino que le faltan a día de hoy dos aspas y que además necesita mucha ayuda. Así que lo que os digo, si estáis viendo esto, por favor, empezad a coger iniciativa local y luchad por lo que es nuestro y luchad por todas esas personas que se desviven todos los días.
Muchísimas gracias. Buenas noches, señora Amalia, muchas gracias Buenas por noches. Recibirnos. ¿Qué? Gracias a ustedes. En su casa y por estar con la gente de la Magdalena y toda la gente que viene a vernos en San Juan a celebrarlo con nosotros. Es un placer, joven, es un placer. Mira, yo tengo por costumbre, joven, pedir permiso a las brujas. Tengo una serie de conjuros, que son poesías que yo escribo, joven. Mira, empezamos pidiendo permiso a las brujas. Por valles y montañas viajan las brujas del amor, por cielos estrellados, para enseñar una mágica melodía y despertar los bellos sentimientos del corazón. Y ahora también le empieza el ritual con una dedicatoria a la madre tierra. Mira, joven, mira. Madre tierra, planeta de esplendor, eres la joya del universo, la dama azul de la creación. Perdona nuestros errores, pues dolor causamos vuestro corazón. Despertar, hijos míos, y cuidad vuestro planeta con amor. Bien, ahora hay que tener, como dije, un vasito de agua y hay que bendecirlo. También lo bendigo con una poesía y un conjuro. Santa agua bendita, santa agua de amor, purifica nuestras almas y limpia nuestro corazón. Entonces, echamos un traguito de agua, ¿vale? Todos. Y ya hemos purificado nuestro alma y espíritu. Después, seguidamente, joven, hay que decir un conjuro a la luz. Yo ya la tengo encendida, joven. Mira, esta es luz de amor. ¿Queréis repetirlo conmigo? Sí. Bien. Luz de amor. Luz de amor. Del eterno fuego creador. Del eterno fuego creador. Ilumina las almas. Ilumina las almas. Con esta bella oración. Esta bella oración. Muy bien, joven, muy bien. Y ahora ya vamos a lo más importante, Romero. Y tengo dos conjuros, dos oraciones. Vamos a ver. Aquí está. Ay, se me ha mojado un poco. Vamos a ver. Santo Romero. Repite, joven. Santo Romero. ¡Santo Romero! ¡Santo Romero! ¡Planta sagrada en el mundo entero! ¡Planta sagrada en el mundo entero! ¡Que se vaya lo malo! ¡Que se vaya lo malo! ¡Y que venga lo bueno! ¡Y que venga lo bueno! Bien, y tengo otra que si quieres lo leo, está escrito yo. Vamos a ver. ¡Santo Romero! ¡Santo Romero! Bendecido por el poder del cielo, cuya magia viaja por valles y montañas para dar luz al mundo entero. Bien, y seguidamente os dije que había que traer una maceta. ¿Eh? La maceta la ponemos aquí y un papelito, una pluma con tinta. Y escribimos nuestro deseo, nuestra ilusión o nuestro sueño, lo que queremos conseguir. Y lo enterramos, joven, en una maceta donde vamos a plantar una plantita. Yo tengo una semilla aquí, a ver, la voy a coger, de un rosal. La planto, la entierro junto al papel de mi deseo y le echo un poquito de agua.
y durante todo este año voy regándola. Y así, cuidando a la flor, nuestro deseo sucederá durante el año. Algo más, joven, y así, es así de sencillo, pero joven, es muy poderoso este ritual. Muchas gracias, señora, sí. Amalia, por estar con nosotros esta noche tan especial. Gracias a ti, joven, y a todos los que me estáis viendo. Desde la Magdalena. Sí. Oye, joven, ¿sabes que yo soy de la Gramica? Sí, ya me ha contado usted algo de que... Sí, sí, sí. Algo he oído, algo he oído. Sí, bueno, en otra ocasión hablaremos de aquellos tiempos, ¿eh? Bien, gracias por estar con nosotros. Bien. San Juan. Buenas noches, viva joven. San Juan. ¡Viva San Juan! ¡Viva la Magdalena! ¡Viva la Magdalena! Buenas noches, señores. Buenas noches. Qué gracioso, ¿no? Siempre me ha gustado jugar con ideas locas. Con ideas correspondientes al destino. O correspondientes, tal vez, a la información. Aquí tengo yo una baraja partidita por la mitad. Una baraja que, al fin y al cabo, pues nos cuenta identidades, historias, quiénes son. Sí que es verdad que el problema es que son mitades. No sabemos si esta mitad es el inicio, no sabemos si esa es el final. Y de alguna manera es bonito, porque sigue siendo una información completa. Yo sigo sabiendo que esto es un 7 de corazones y sigo sabiendo que eso es un 7 de trébol. Es como algunas historias que seguro que habéis vivido, en las que si cuentas el inicio, puede entenderse. Si cuentas el final, también puede llegar a entenderse. Pero en el momento que los unes y casan, es precioso. Yo quiero hacer uno de los trabajos más usados que se puede hacer en este mundo, que desafiar el destino. Y es que yo pienso, que si el destino existiera, solo los dioses y los magos podrían conocerlo. Así que te voy a pedir, por favor, que toques una de todas estas cartas, la que quieras, y la separes del resto. Ahí, fenomenal, esa, y no otra, ¿verdad? Uh-huh. Por lo que vamos a hacer va a ser cogerla y dejar que se bese, bueno, mejor así, que se bese con otra. Lo curioso de todo esto es que hay veces que el destino puede cambiar y depararnos otros futuros. Hay incluso veces que una historia puede cambiar, pero esta está escrita. Dos cartas que deberían estar besándose. Ahí. Estás expectante, ¿verdad? Sí. Fíjate. Coincide. No, claro, tú quieres ver que coincide por el otro lado, ¿verdad? Sí. Dale la vuelta a tú misma. Dale la vuelta a la otra. Porque si el destino existiese, ¿sí? Solo los dioses y los magos podríamos conocerlo. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos. Buenas noches, bienvenidos otro año más a disfrutar con nosotros la noche de San Juan en la Magdalena y tomar con nosotros esta queimada. Mochuelos, lechuzas, sapos y brujas, demonios maléficos y diablos,
espíritus de las llamadas vegas, cuervos, salamandras y mejas, hechizos de las curanderas, podridas cañas agujereadas, hogar de gusanos y de alimañas, fuego de las almas en pena, mal de ojo, negros hechizos, olor de los muertos, truenos y rayos, ladrido del perro, anuncio de la muerte, hocico del sátiro y pie de conejo, pecadora lengua de la mala mujer casada con un hombre viejo, infierno de Satán y Belcebú, fuego de los cadáveres en llamas, cuerpos mutilados de los indecentes pelos en los infernales culos, mugido de la mar embravecida, vientre inútil de la mujer soltera, maullar de los gatos en celo, pelo malo y sucio de la cabra malparida. Con este cazo levantaré las llamas de este fuego que se asemejan al del infierno, y oirán las brujas a caballo en sus escobas, yéndose a bañar a la playa de las arenas gordas. Oíd, oíd los rugidos que dan las que no pueden dejar de quemarse en el aguardiente quedando así purificadas. Y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de las males de nuestra alma y de todo embrujamiento. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, aquí y ahora, haced que los espíritus de los amigos que estén fuera participen con nosotros de esta quemada. Noche de magia y de fuego, noche de fiesta y calor, hogueras que dan al mar un singular resplandor. Noche que cumple los sueños, gentes que vienen y van. Fuego, magia, agua, deseos, es la noche de San Juan. Noche de hechizos de bruja, llenan de magia el momento. Purificación de almas, promesas y juramentos. Se envuelven con la fiesta, conjuros, fuego de velas, y salen de nuestro cuerpo penas que arden en la hoguera. El verano ya ha llegado, se marchó la primavera, y con ella se ha de ir todo lo malo en la hoguera. Y vuelven las ilusiones cumpliéndose los anhelos, la noche se ha puesto en marcha, noche de magia y de fuego. Vuelve a pedir un deseo, esta vez se cumplirá, que los sueños no se apaguen con la hoguera de San Juan.